¿Dirías que esta es la Africa Twin 2024? Realmente las miradas se han centrado en su hermana, la Adventure Sports, que este año viene con llanta de 19 pulgadas. ¿Qué ha cambiado en esta versión estándar, en esta versión más endurera de 21? Pues bueno, no demasiado, y eso al final del vídeo os diré por qué me gusta, pero sí que tiene varias cosas muy interesantes que os vamos a contar, que hemos venido a Granada a probar y que os digo que me han sacado una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a empezar con la prueba y te cuento. Como os decía, las miradas se centran este año en la llanta de 19 pulgadas porque es una novedad mucho más llamativa. Es un cambio que muchos estabais esperando y ya os digo, si queréis ver el vídeo, tenéis la prueba de mi compañero Javi, que os dejaré por aquí encima y estaréis invitados a verlo. Pero aquí hemos venido a hacer más campo, a probar en una ruta casi al completo en off-road, y hemos venido a probar la Africa Twin estándar, que es una de las trail favoritas y que vamos a ver si de verdad sigue siéndolo, si de verdad tiene los argumentos, tiene los ingredientes necesarios para seguir siendo una de las favoritas. Estéticamente no ha cambiado demasiado. Bueno, sí, la parte frontal ha sido rediseñada, toda la plástica, especial atención a la cúpula, que es reforzada y además regulable el sistema. Ya lo traía la Adventure Sports, como veis aquí podemos subirla más o menos fácil, está un poco llena de polvo, hay que admitirlo, pero es un gadget muy útil, muy versátil, muy lógico en una moto trail, que es muchos agradeceréis que sea una novedad o una vuelta atrás, una recogida de carrete en cuanto a la Africa Twin anterior, que tenía un, estéticamente a mí me gustaba más, pero era muy recortadito y menos útil en muchas, en un ámbito más versátil. Ergonómicamente, ¿qué tenemos? Pues fijaos, una moto que a mí, ya os digo, que me flipa la ergonomía de esta moto. ¿Por qué? Porque es una de las trail más estrechitas que, o al menos que mejor conseguido tienen la parte central del chasis, digamos. Tiene un motor muy compacto y a mí me permite llegar al suelo, fijaos, 1,71 m, soy paticorto. ¿Cómo consiguen esto? Pues bueno, parte de culpa lo tiene el motor con este culata Unicam que ya muchos conoceréis, y han conseguido, como digo, una parte central de la moto muy estrechita y que me permite a un paticorto como a mí llegar muy bien al suelo, y eso que está la moto en la postura de 870 cm, el asiento es regulable, puedes bajarlo a 850, y he estado todo el día rodando en esta postura, llegando perfectamente bien al suelo, girando incluso la moto en giros en U y sin problema, he tenido cero problema, y es una parte de la moto que me encanta. Aún así, si alguien quiere tener un poquito más de accesibilidad, tenéis el asiento accesorio para bajarlo hasta 8,25 o subirla a 8,85 si eres más alto. Especial atención también al asiento por no solo lo estrecho que resulta, sino también por ese compromiso on-off que favorece tanto en una trail de estas características que necesitas tener. Pues bueno, esta pequeña doble altura en carretera que te va a ayudar mucho, pero también mucha continuidad, que no sea muy exagerado el escalón, para luego en campo poder moverte de adelante a atrás, algo que han solucionado muy bien tanto en toda la parte, toda la anchura de la moto total, como en esa continuidad tan off del asiento. Algunas cifras interesantes, aunque tampoco cambian demasiado, son la altura libre al suelo, 250 mm, que es considerablemente buena para un uso versátil, un uso off-road, y el peso, 231 kg, ojo, llena, es un peso también considerable, pero que en este caso aumenta además 2 kilos por una modificación en las llantas, que luego andaremos un poco más en esto. Las llantas ahora son tubeless, por tanto tienen un poquito más de peso, y destacar también que aumenta otros 11 kilos llena si tienes el cambio DST. A destacar el triángulo ergonómico, que me ha sorprendido de nuevo, porque es que tampoco ha cambiado, pero es una moto que a mí me resulta súper familiar por un manillar que no es demasiado adelantado, que ya en la posición de serie lo tengo todo muy a mano, muy natural, y que ahora veréis en la prueba qué tal se nos ha dado y qué tal se maneja la moto en marcha. Y directos al campo vamos a empezar comentando algunas sensaciones encima del Africa Twin. Es una ruta que ya, como ya os dije, iba a ser prácticamente al completo off-road, donde ha decidido hacer un
hacernos una jornada especial, vamos a decir, en estas condiciones. Se han traído además a Kiries Mirabet, que lo iréis viendo durante el vídeo, sobre todo cuando me vacile en algún momento al lado mío. Y bueno, sin reírme demasiado y para que me dé la voz y todo lo que pueda, os comentaré algunas cosillas de la de ergonomía. En primer lugar, es una moto que a mí me sorprende lo bien resuelta que está la ergonomía en este caso, sobre todo lo bien que llego al suelo, como habéis podido ver, y una vez en marcha, lo bien resuelto que tienen el centro de la moto para sujetarla con los pies, para que las piernas no vayan demasiado anchas. El motor permite, es una moto que no es nada ancha, al contrario, para hacer una trail de más de 1084 centímetros cúbicos tiene un conjunto muy muy contenido, y eso la hace súper súper juguetona. La posición de mando, perfecta en mi opinión, súper natural. Es una moto en la que, aunque hace tiempo que no me subo a una África, es como si la tuviera en mi garaje. Me subo y es todo en su sitio. El manillar, ni muy cerca ni muy lejos, súper neutro. Llevo un poco una posición de pie con cierto, colocando cierto peso en el tren delantero, que es muy estilo enduro. Me permite llevar una posición de muchísimo control, y es una moto, como digo, súper, súper, súper neutra, súper amigable, en el sentido de, como digo, subirte a ella y no tener que adaptarte. Me parece que han hecho un trabajo en este sentido brutal. Sí me gustaría hacer hincapié en que llevo las estriberas Rally y, vamos, para este uso en el que estamos hoy son ideales, así que si vais a hacer off-road os animo a adquirirlas, ¿no? A montárselas, porque vais a ganar mucho agarre, mucha superficie de sujeción en la bota, y eso va a ayudaros mucho a controlar la moto en este ámbito. Y hacer una especial mención a esta nueva cúpula, un poquito más alta y además regulable. La verdad es que a mí personalmente me gustaba bastante la anterior, mucho más rally, pero no es tan usable, no es tan natural. Esta mañana hemos salido, por ejemplo, con mucho frío y nos ha venido genial poderla subir a tope. Nos cubría bastante y ahora en el campo bajarla, ¿no? Eso sí, no se puede accionar en marcha porque necesitas las dos manos, como ahora, para poder. Es muy fácil, simplemente con los dos dedos la podéis regular. Aquí veis cómo se queda perfectamente sujeta, pero bueno, tiene, digamos, ese hándicap de que en marcha no podréis regularla. Este motor es en parte el responsable del gran éxito que está teniendo el Africa Twin desde su relanzamiento. En este año, ¿qué ha cambiado? Pues bueno, si miras las cifras, a lo mejor no os llama nada demasiado la atención. Es verdad, porque la cilindrada es la misma, 1084, la potencia es la misma, 100,5 caballos. Pero ¿qué han hecho? Muy interesante, porque han cogido el par motor a base de rediseñarlo por completo, lo que son bielas, han revisado el pistón y demás, han metido más compresión al motor y lo han elevado a 112 Nm. ¿Qué ocurre? Que la potencia máxima es la misma, pero muy interesante, el par motor es mayor, 7%, no es exageradamente mayor, pero lo que es muy interesante es que ahora trabaja a menos vueltas, de 6.250 pasa a 5.500, que es un régimen mucho más aprovechable, mucho más natural y mucho más agradecido, sobre todo para llevar la moto en campo. ¿Qué más han revisado? Pues como en cada evolución del modelo, de nuevo han vuelto a pasar por el laboratorio del DCT, que en este caso ha sido necesario por este nuevo par motor, como es un sistema, digamos, inteligente, que piensa por ti dónde meter, engranar las marchas, en qué momento, es mucho más predictivo en este caso. Pues no solo, de nuevo, han revisado todos los algoritmos para hacerlos cada vez más inteligentes, sino que además aprovechan mucho mejor esta nueva condición de mayor par del motor. Recalcar en este caso que no sería posible un buen comportamiento del DCT sin una buena interconexión de todos los sistemas electrónicos, ¿no? Digamos, con la IMU de 6 ejes, miden cualquier rotación en cualquier eje de la moto, miden también las velocidades de la rueda delantera y trasera, miden el comportamiento del puño de gas y a partir de ahí empieza a hacer su magia para hacer todo este comportamiento predictivo y hacer el trabajo del cambio de marchas por ti. Dos datos más a destacar: los 18,8 litros que entran dentro del depósito se mantiene igual y también se mantiene muy similar
la autonomía más o menos esperada de la moto, de unos 380 kilómetros. Bueno, y aprovechando este tramo por Río Seco, que tengo que ir súper concentrado, voy a intentar hablaros un poco del motor, que de primera ya os hago un spoiler, me está encantando el cambio que han hecho, para mucho mejor, sobre todo en estas condiciones de off-road. Fijaos que voy en segunda, bajo muchísimo de marchas, me puedo equivocar un montón de marchas, el motor va muy 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 lleno desde abajo. Han conseguido mejorar todo el comportamiento del motor a menos vueltas, con lo cual se hace una auténtica pasada conducir esta moto. Es una delicia a nivel campo. Incluso, como digo, pues equivocándote mucho de marchas. Luego ya entra en juego toda la electrónica, que podremos profundizar más tarde en ella. Y como digo, siempre puedes configurarte una moto totalmente distinta a tu gusto, dulcificarla mucho, meterle muchas ayudas, por supuesto. Si no tienes el nivel, si necesitas esa asistencia extra. Y luego, pues cuando ya desconectas todo, me sorprende sobre todo que para nada es una moto brusca. Motor de más de 100 caballos y el primer tramo del acelerador es súper, súper dulce. Esto es muy de agradecer porque lo que estoy haciendo es ponerle la mínima introducción en todos los sentidos, máxima potencia, respuesta del acelerador más directa, y aún así, peinando un poquito el gas, tengo una moto muy controlable, muy que tracciona muchísimo, muy dulce, y bueno, que te hace la vida mucho, mucho, mucho más fácil. Y luego, por supuesto, si te pide rock and roll, le aprietas y vamos allá a divertirte a lo grande con ella. Solo tenéis que ver a Kirian la de barbaridades que hace sobre esta moto, es alucinante. También quisiera destacar que a mí en la última presentación que asistí de una Africa Twin, la pude probar el cambio rápido y el Quick Shifter, y la verdad es que me parecía un gadget estupendo. Ahora mismo tampoco es que lo eche de menos, voy totalmente manual. Sí que en algún caso más por culpa mía que por culpa de la moto, de decir, porque no me he parado a regular la leva del cambio, llevo una bota muy muy ancha, pero sí he hecho algún fallo al meter el cambio y tengo como que pasar de primera a segunda con decisión, porque alguna vez me he equivocado con cierta facilidad. Insisto, más fallo mío que de la moto. Y falta hablaros de la versión DST, pero para ello me tengo que cambiar de montura. Aquí la tenemos, he dejado la leva de embrague por el camino, digamos. Esta es la versión DST y me vais a perdonar todos los puristas del enduro. No cerréis el vídeo al oír esto, pero ¿cómo estoy disfrutando de la versión DST? Evidentemente es otra moto, absolutamente otra moto. En cuanto me he subido, me ha costado un poco, unos pocos kilometrillos, irme haciendo, porque llevo mucho rato jugando con el embrague, con la versión manual, ya sintiéndome muy a gusto, y me ha tomado un poco de tiempo sentirme a gusto, dejando elegir por mí las marchas a la moto, embragar por mí. Y joder, una vez le he pillado el punto, me lo estoy pasando en grande. Es una auténtica delicia cómo han conseguido año tras año optimizar el algoritmo, digamos, la capacidad predictiva que tiene la electrónica de este sistema DST. Y pues eso, mira, fijaos que freno y embraga por mí sin problemas, no se me va a calar la moto nunca, no me voy a equivocar de marcha. Evidentemente la puedes poner en modo manual, ahora lo probaremos. Y
tener mucho más control sobre cómo reacciona el motor. Pero en condiciones normales, y fijaos que estamos yendo a ritmos muy, muy buenos, muy divertidos, es una máquina de trazar, de ir fina, ir por el sitio. Fijaos que incluso me está haciendo llevar una conducción menos agresiva, ya por simplemente acoplarme a esta forma de llevar una conducción más progresiva, vamos a decir. Dejar correr un poco más la moto, acelerar de manera un poco más suave, pues estoy sintiendo menos un comportamiento del freno delantero que comentaré posteriormente. Por supuesto, incluso en los modos, evidentemente estoy en el modo Sport dentro de esa elección de diferentes comportamientos que ofrece diferentes modos de cambio DST. Este es el más deportivo y entonces me aguanta más la marcha. Y bueno, es muy de agradecer, lo comentábamos justo antes, incluso los compañeros de periodistas, que esta versión aguanta, es mucho más inteligente. Es verdad que el motor tiene muchos más bajos, está más lleno. El propio motor te permite más esa característica, ¿no?, de aguantar más la marcha y no ir en estos tramos que estás curva, acelero, freno, cortándote, aunque el cambio sea tan rápido. Siempre un cambio de una marcha en un sitio inadecuado te corta un poco el rollo, vamos a decir. Y joder, es como digo, es una capacidad de leerte el pensamiento simplemente por cómo llevas el puño, brutal. Y una vez la pones en modo manual, el control pasas a tenerlo en la mano izquierda, o bien si opcionalmente has instalado el pedal, pues con un pedal, igual que el cambio normal, pero sin embrague. Bueno, he de decir que evidentemente el cambio en el pedal funciona bien, pero no sé hasta qué punto es no útil, porque evidentemente es útil, pero necesario teniendo las levas en la mano. Me resulta súper, súper cómodo llevar las levas con la mano izquierda, incluso en campo. O sea, parece que tienes que soltar ahí un poco, pero están los botones puestos en su sitio perfecto. Y como digo, súper cómodo, incluso más cómodo que cambiar con el pie. Me resulta un poco más ortopédico, incluso una vez ya te has acostumbrado a los botones. Eso sí, probablemente cambies más de marcha aquí, porque de nuevo el motor en campo es que en segunda te hace el 90% de los sitios por los que hemos pasado. El apartado dinámico se mantiene prácticamente igual, capitaneado por este chasis de acero, subchasis de tubular atornillado. Nos vamos a la parte de suspensión y también firmada por Showa, manual, 230 de recorrido, diámetro de 45, multiregulable, todo, precarga, hidráulico delante, detrás y demás. Una cosilla que también es a destacar, que muchos podréis ver por ahí, que existe una versión con suspensión electrónica. A destacar, no vendrá a España, tampoco me parece muy necesaria en campo, pero bueno, ahí está. Y lo que sí cambia bastante es que ahora las llantas de 21 pulgadas son tubeless, es decir, más reparables, digamos, reparables más rápido en un uso versátil de la moto. Como avanzaba antes, sube un poquito el peso, no demasiado, y lo que también cambia es la homologación de neumáticos que trae para campo, que en este caso es el Michelin Anarchy Wild. No son de serie, los tenéis que comprar adicionalmente. De serie trae los Metzeler Karoo, pero tenemos esta homologación que te permite cambiarlos y no necesitar pasar de nuevo la ITV. Basculante de aluminio heredado de la CRF 4,5, habitual ya en el modelo anterior, y freno, aunque se mantiene igual. Cabe destacar los 310 milímetros de diámetro del doble disco delantero y pinza radial Nissin de 4 pistones. Seguimos disfrutando de este espectáculo en Gorafe y aprovechando esta parte con un terreno súper variado. Os voy a contar más mis sensaciones dinámicas. Como ves aquí, la he calado frenando con el trasero. Y os explico un poco cosillas que me he encontrado. En primer lugar, de nuevo, súper equilibrada, alucino
la capacidad que tiene el Africa Twin de con 230 kilos hacerme sentir cómodo y hacerme jugar con ella desde primera hora de la mañana. En líneas generales, de nuevo, la suspensión muy equilibrada, me encuentro, bueno, que se resuelve bien la inmensa mayoría de situaciones. Hemos incluso pillado antes un salto bastante importante y he hecho tope con ella, pero no ha sido una cosa exagerada, vamos a decirlo. Tiene ese compromiso de suspensión que me permite llegar muy bien al suelo, son 230 adelante. No es la moto con mayor recorrido, pero tampoco me complica luego la vida, siendo yo un tío no muy alto. Sí que me gustaría probar algunos settings, y no sé si voy a tener oportunidad en esta ruta de hacerlo, porque es verdad que el primer tramo, aunque en general funciona muy bien la suspensión, como sabéis, manual, de ajuste manual, me gustaría jugar un poco con el ajuste hidráulico, porque noto a veces en estos terrenos demasiado rotos que pierdo un poco contacto de la rueda delantera. Me gustaría algo un poco más reactivo en el primer tramo de suspensión. Habría que ver si jugando con el destornillador podemos conseguirlo, o habría que ya jugar ya con los ajustes internos, vamos a decir, y hacer la suspensión, que ahí es verdad que no habría fallo. En cualquier caso, estamos llevándola a los límites de lo que una trail en condiciones normales va a ser, así que tampoco lo toméis demasiado en consideración. Como digo, es una moto que me gusta muchísimo en este ambiente. El apartado frenos, por su parte, también me encanta, porque bueno, con el pedazo de pinza que lleva no vas a tener demasiados problemas en parar la moto. Problemas lógicos, vamos a decir, porque tenemos una moto de más de 200 kilos, que lo digo siempre, ojo con las trail, que tienen mucha inercia y debes tenerlo en cuenta, porque cuando las hacen muy bien te hacen ganar mucha confianza y luego hay que pararla en la curva. Ahora bien, ¿qué me está ocurriendo? Que Honda no activa, o sea, no permite desactivar el ABS delantero. No es una cosa que normalmente yo eche en falta, porque normalmente se optimizan súper bien los ABS en off-road, como es el caso, están muy bien resueltos. Pero es verdad que en este escenario concreto, que el terreno está cambiando tan rápido y que, como digo, pierdo un poco de contacto en algunos puntos de la rueda delantera, me cambia el tacto de la leva, es decir, que hace esa función de entrar el ABS y de repente estoy llegando a una curva y la leva va más dura que normalmente, con lo cual, ostras, eso es un poco, resulta un poco extraño. Insisto, tomarlo todo esto con pinzas, porque la mayoría de vosotros no os vais a hacer el Dakar con la Africa Twin y ni siquiera lo vais a notar. Pero bueno, he de decir lo que voy notando, y es ahí donde cuando entras en un uso muy off-road puro, me habría gustado el poder desactivar el ABS delantero. Apartado electrónico, la verdad es que requiere un bloque exclusivo para ello, porque es súper completa, ya lo era, no ha cambiado especialmente, no trae ninguna novedad que vayáis a ver en noticias de la web, pero sí que se ha revisado debido, bueno, a los nuevos ajustes del motor y demás. Recordemos que tenemos una IMU, como he dicho antes, de 6 ejes, control de tracción, con múltiples ajustes, control de freno motor, control anti-wheelie, el levantamiento también de la rueda trasera, o anti-stoppie, que también se llama, un poco el paquete completo de electrónica, salvando que puedas echar en falta respecto a la competencia, a lo mejor el TPMS, ¿no? el control de presiones. Poca cosa más electrónica puedes echar en falta, sobre todo en ayudas a la conducción. Sí que me gusta destacar en el caso de Honda su apuesta por el Apple CarPlay y el Android Auto. Me parece de quitarse la gorra en este caso, porque la verdad es que requiere de sacrificar algunas cosas, como ya les ocurría desde el modelo inicial, de tener doble, una pantalla auxiliar, un dashboard auxiliar,
pero en mi opinión la verdad es que es de agradecer que puedas conectar el móvil y tener directamente todas las aplicaciones en la propia moto. Dos detalles muy interesantes, bueno, por un lado destacar que la usabilidad no cambia en absoluto, los diseños de las pantallas, los menús son absolutamente los mismos, pero sí que me gustaría recalcar que de serie tiene un equipamiento súper completo, además de esa pantalla 6,5 pulgadas y demás, del control de crucero que también es de serie. Toca hablar de electrónica y de nuevo una moto, bueno, de nuevo digo porque ya lo era, no tenemos soluciones nuevas realmente implementadas en la moto, sino optimización de las que ya había. Por supuesto, contamos con una conectividad de lo mejorcito, en mi opinión personal, porque a mí me gusta mucho tener esa opción de llevar las mismas... Oye, pues si a mí me gusta navegar con Google Maps o me han pasado un listado, comparto con alguien unos favoritos, etc, etc, tener la posibilidad de llevarlo en la moto para navegar es estupendo. Pero bueno, aquí hemos venido a conducir, como hemos dicho antes, y a analizar cómo se comporta la electrónica en movimiento, vamos a decir. En este punto, bueno, brutal la posibilidad de configurar la moto. Es de las que, pues eso, reconozco que es de las que más me gustan por varios motivos. Por la cantidad de opciones, el gradiente de opciones, vamos a decir, para poder afinar cuánto control de tracción quieres, cuánta potencia quieres, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que llevo, por ejemplo, aunque ahora voy con todo desconectado, sí que llevo en el favorito, en la estrella, digamos, que tiene el botón de la estrella que está en la piña izquierda, la opción de accionar directamente el control de tracción, por ejemplo, con lo cual tienes esa opción que repito mucho en muchos modelos, que hay ajustes que a mí me gusta poder modificar en marcha, no tener que parar para todo. No es perfecta, hay que parar para quitar ABS, hay que parar para ciertos ajustes, pero sí que está muy muy bien lograda. Más allá de esto, y aprovechando lo que os comentaba antes del freno, lo que sí me gustaría a nivel electrónico no es tanto desactivar el ABS delantero, sino es un modo, una posibilidad, igual que tienen con el control de tracción o con otras soluciones como el freno motor, tener más opciones de intrusividad del ABS, porque soy muy partidario de llevar ABS optimizado para campo, y es verdad que en ciertas circunstancias, en este caso solo tenemos ABS on y off, on road y off road, y el off road es bastante intrusivo. Bueno, increíble estas vistas en Gorafe, y aprovecho esta mini parada para enseñaros algo que sí que me gustaría que se pudiese optimizar. Voy a enseñaros la pantalla, la verdad es que me gusta bastante, es muy grande, tiene toda la información disponible, pero lo que me ocurre es lo siguiente. Le doy al contacto y fijaos el tiempo que pasa hasta que me deja editar algo la pantalla. Son muchísimos segundos. Es muy bonito todo lo que sale aquí, pero en segundos, sobre todo en un día como hoy que se me escapa el grupo enseguida, entre que entro, tengo que darle a aceptar, y si quiero, sobre todo, quitar el ABS trasero, que cuando quito el contacto se resetea, entonces tengo que ir aquí y manualmente desactivar, aceptar, irme al control de tracción, desactivarlo, ir al anti-wheeling, desactivarlo. Y bueno, para alguien que quiere un uso muy directo de la moto sin ayuda, pasas mucho tiempo en cuanto quitas el contacto y lo vuelves a poner en configurar todo antes de salir, y sobre todo este tiempo en arrancar la moto. Para acabar, recordemos el precio: 15.375 euros versión manual, 16.625 para la versión con cambio DST. Es un precio que la sitúa, un precio bastante competitivo a día de hoy, sigue siéndolo. Yo la sitúo esta moto en, bueno, rivales más parecidas, pues por ejemplo las
KTM 890 Adventure R quizás porque tiene un poquito más de recorrido de suspensión, Northern Expedition quizás, Triumph Tiger 900 Rally. Son motos que se pelean muy en ese entorno de precios y que en algunos casos, si las igualas en, pues como digo, control de crucero o ciertos extras que algunas traen, otras no, pues están todas muy, muy, muy similares. Respecto a la prueba, opinión más personal, aunque ya habéis visto un poco mi opinión en marcha, que me habría gustado, que no, o mi carta a los reyes, ¿no? En primer lugar, bueno, la verdad es que muy sorprendido de nuevo de reencontrarme con ella, porque la verdad es que es una moto que va muy bien, ya iba muy bien, me sorprende sobre todo lo neutra que es, lo natural que me resulta llevarla. No es la moto que más tenga, digamos, no es la moto de menor peso, no es la moto de mayor recorrido de suspensión, no es la moto de mayores soluciones electrónicas, pero es una moto redonda en mi opinión. Es una moto que te la compras tal cual de serie, no tienes que elegir nada de extras más allá de la transmisión de DCT o manual, y lo tienes todo súper natural, te hace la vida súper fácil y es una moto súper redonda. ¿Qué me habría gustado que trabajasen un poco más? En mi opinión, la usabilidad. Desde la versión 2020 han pasado 4 años y para mí hay cosas que se podrían afinar un poquito y facilitar un poquito más la vida al usuario. Hay cosillas de, bueno, cuando cambias de modo, si has quitado el ABS, el ABS trasero se vuelve a activar, tiene esas cosillas que se podrían pulir y bueno, que son electrónicas, que no costaría un desarrollo muy grande y me habría gustado que focalizaran un poco también ahí el desarrollo. El peso sigue siendo un hándicap, no solo para esta, para cualquiera prácticamente del segmento. También creo que podría trabajarse, aunque como digo, una moto de 230 kilos que me deje llevarla como me lo permite esta Africa Twin, me pasa con poca Maxi Trail y es una sensación de naturalidad y de confianza en la moto que pocas Trail me ofrecen. Y ya para destacar como última opinión personal, la verdad es que la moto, como os decía al principio, de diseño, probablemente la mayoría de la gente la vea por la calle y no identifique que sea la versión 2024, 2023, 20 y demás, y eso para mí es de quitarse de nuevo la gorra. ¿Por qué? Porque para todos aquellos que tengáis la versión 2016, 2018, 2020, la moto no caduca, tiene un diseño que han conseguido una línea de diseño desde el principio que no caduca, que sigue siendo súper ventas, que sigue siendo súper actual, que siguen apostando por ella, evidentemente, arreglando cositas, haciéndole un poquito más de aquí y de allá, pero de nuevo, de quitarse la gorra, muy, muy sorprendido con esto. Y nada más, ya creo que ha sido suficiente, que tenéis un análisis bastante completo. Os invito a vosotros, como siempre, a dejarme vuestras opiniones en los comentarios. ¿Qué creéis? ¿Sigue al día esta Africa Twin? ¿No os gustaría que hubiese recibido alguna otra novedad? ¿Sigue un poco siendo vuestra, entre vuestras favoritas? Me gustaría saber vuestra opinión. Como siempre, si queréis saber más, en la web de motorbikemag.es, y nos vemos en la próxima.